Buen día, mundo. Bienvenido a mi canal y me llamo Alina. Mira, hoy tengo descanso porque como tenía dos trabajos y mis preciosas señoras están fuera, tenía uno por si acaso. Si alguna de ellas se falta, me voy con ella. Pero resulta también ella no está. Pues yo me quedé en casa. Pues ya me levanté por la mañana, me maquillé, tengo una entrevista dentro de 45 minutos y en mi canal os voy a explicar mi vida dura que pasé y además cómo vivo y qué hago cada día. Yo trabajo mucho, tengo dos gatos preciosos, uno de raza Scottish y otro siamés. Y tercero lo que quiero, entre Chelsea, Savannah o Bobtail, pero ya pronto voy a conseguir. Y encima por la mañana preparé sopa, no vais a creer, he preparado sopa de raviolis, sopa de raviolis con setas y con un poco de arroz. Y así ya estoy libre cuando vaya para casa. Ya tengo mi sopita. Pues a ver qué me dirán en la entrevista. No lo sé. Esto solo sabe el Dios. Pero gracias a una señora que se llama Pepita, que ha conseguido para que yo participe en esta entrevista, a ver si me cogen. Después cuando salga os diré algo. Un besito. Hola a todos. Acabo de salir del metro. Voy para casa. Y me fui a entrevista. Resulta que después de mí había más gente. Y claro, me preguntaban si yo puedo hablar catalán. Yo le he dicho que no. Pero no lo sé si me van a coger porque yo no sé catalán, pero no entiendo una cosa. ¿Para qué sirve catalán limpiar las escaleras? ¿O recibir las cartas? ¿O recibir un paquete? Si yo estas cosas entiendo, pero yo no tendré ni tiempo a hablar con nadie en catalán, saludar, sí, recibir una carta o un paquete, sí. Pero, claro, yo no puedo hacer nada, pero yo quiero decir muchas gracias a Pepita mía, que ella me quiere ayudar. Y claro, ella quiere que yo podrá trabajar en un sitio para que podrá cotizar. Pero estaban muy amables, muy guapos. A lo mejor tengo suerte. Pero yo pienso más, cogerán a la chica, pienso yo, que ahora mismo está limpiando la escalera, porque ella es catalana. Y ya hace unos 4 meses que ella está limpiando la escalera y ya conocen a ella más. Y ella lo que está haciendo ahora mismo, lo conocen a ella más que a mí. A lo mejor cogerán a ella, porque después de mí vino ella. Y ella, mientras estaba limpiando, ya le he hecho entrevista y luego, cuando conmigo acabaron, entró ella. Pero yo pienso que a lo mejor cogerán a ella. Pero no puedo hacer nada, claro, me pongo un poco triste porque ya quiero tener un trabajo fijo, cotizarme y pues a ver si por la mañana me levanto y yo tengo mi trabajo fijo. Y si alguna señora me falla, que no está, para que no pensar, oye, ¿qué voy a cobrar? ¿Sabes? Solo por eso. Pero muchas gracias a mi Pepita, te quiero mucho, que me quieres ayudar siempre. Y a mi Anita, que siempre me ayuda también. A todas. A todas que me están ayudando y a todas que me están queriendo, apoyando, me quieren mucho y yo a ellas, a todas quiero igual. Vale, pues voy para casa, ya veremos. Pues la persona que necesita para esta portería, el día 6 de enero, después de las fiestas. Pues me lo han dicho que me llamarán y dirán sí o no. Si me dicen sí, pues será mejor. Por fin yo tendré ya
mi trabajo fijo y lo que, vale, lo que tiene que pasar va a pasar. Ahora voy a casa y voy a olvidar en eso, a ver si un día me llaman y me dicen, Dalila, hemos cogido a ti. Por ser tan guapa y simpática, jajaja. Ja. Pero claro, en catalán, me gusta mucho el catalán, me encanta cómo gente habla en catalán, pero yo en casa hablo tres idiomas. Y claro, estar ahí a lo mejor empiezo a aprender el catalán. Vale, pues me voy a comer y hoy a descansar. Mañana será otro día. A todos quiero igual, un besito.